No les gustará lo que va a pasar el próximo entrenamiento. ¿Creen que ya han corrido bastante para mí? Los busco en sus habitaciones para celebrar con ustedes y huyen. Y yo termino explorando los suburbios, donde encuentro al ebrio de mi guardia sobre una princesita consentida. En realidad yo estaba debajo de ella, entrenador, y ella arriba. Lombriz, ¿quieres seguir en el equipo? Porque estás a menos de 6 palabras de ser expulsado y de que te baje a patadas del autobús. Cruz, abre los ojos. Estrellitas del gueto, dando autógrafos y montando a las chicas. Bien, voy a mostrarles lo que es montar. Señor, ganamos el torneo. Estamos invictos. ¿No es eso lo que quería? ¿Ganadores? Informes de aprovechamiento. Cruz a punto de reprobar. Junior requiere asesoría. Cruz. No lo sé. El entrenador nos dará el día libre, creo. Se cancela el entrenamiento. Repórtense a la biblioteca. Ni siquiera sé dónde es que está la biblioteca. ¿Dónde es que está? No sabe dónde es que está la biblioteca. ¿Por qué demonios? No sé qué es lo que decía. Oye, linda. Nosotras muy lindas. ¿Dónde está qué? No somos esclavos. Eso deberían de entenderlo todos. No. Silencio. No podía resolverlo, sí, pero te lo juro, no podía. Silencio. Caballeros, aquí tengo los contratos firmados por mí y por ustedes. Aquí los informes de aprovechamiento académico preparados por sus maestros. 6 jugadores reprobaron cuando menos una materia. 8 jugadores reprobaron materias por inasistencias. Caballeros, han fracasado en el... No, perdón. Hemos fracasado. Nos hemos fallado mutuamente. Algunos de ustedes cumplen debidamente el contrato, pero sepan que somos un equipo. Y hasta que todos cumplamos los términos de este contrato, el gimnasio permanecerá cerrado. ¿Cerrado? ¿Qué? ¿Por qué cerrado? ¿Cerrado por hoy? Creo que más tiempo. Los maestros Thompson, Gesek y la maestra Sherman generosamente ofrecieron su tiempo para ayudarnos a alcanzar nuestro propósito. Pero señor, yo tengo 3.3. Qué bien, señor. ¿También anota todos los puntos del equipo? Somos los Oilers de Richmond. ¿Saben lo que eso representa? Señor, sepa que no está dándome la espalda. Los abandona a ellos. Le supliqué. Y corrí todos los suicidios. Hice lo que quiso. Me maté por usted, señor. Para volver al equipo. Y no lo vale.
arrojó al gimnasio y los obligó a verlo en la biblioteca? ¿Está loco? Maestra Garrison, me sorprende que sepa dónde está mi oficina. Quiero que abra el gimnasio. Mi teléfono no para de sonar. Es probable que alguien de los que llaman tenga la solución a nuestro problema. Sus intenciones son buenas, pero sus métodos son un poco extremos. Me pintó una situación extrema. Nadie espera que se gradúe, nadie espera que vayan a la universidad. ¿Así que les quita el baloncesto, la única área de su vida en la que son buenos? Sí, maestra. ¿Y los desafía académicamente? Sí, maestra. ¿Y si ellos fracasan? Habremos fracasado. Desafortunadamente, señor Carter, tanto usted como yo sabemos que para muchos de estos chicos la temporada de baloncesto será lo mejor de su vida. Pues yo creo que ese es el problema. Usted no.